Hola, 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 hola a todos gorditas y gorditos que andan por allí. Gracias Liliana por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo está? Me dice buenas noches. Aquí donde nosotros estamos, todavía no es de noche. Todavía no es de noche. Hola Azú, ¿cómo estás? Lorena, Mónica, Carolina. Buenas tardes, mis gorditas y los gorditos que vayan pasando por aquí, ¿ok? Muchas gracias por acompañarme aquí cuponeando con la Gordis. Yo soy la Gordis. Hola, hola. Hola, bebé. Hola, Elizabeth. Hola, Berta. Hola, hola. Hola, Marta Ment. Hola, Elena. Hola, Fabis. Allá estaba platicando con el Santiago. Sí, sí, también yo vi, dije, no, no lo van a cortar. Si Lady Babo quiere platicar con él, que platique, ¿verdad? Ana, Kay, hola, Glenda. Hola, mis amores, todas mis chicas del grupo. Gracias por acompañarme un ratito. Gracias por ese apoyo. Entrando y dejando sus likecitos, por favor. Ya llevamos 37 gorditas por aquí. Muchas, muchas gracias, cupones con Tommy. Gracias por estar aquí, Carolina, XOXO, hola a todas. Liliana, buenas tardes. Lisetita, hola, mi Lisetita. Hola, Gordis, en comerciales. Gracias, gracias, mil Lisetita. Teresa, llegando y dejando mi like. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Ali. Hola, me hizo reír el Santiago. Sí, sí estaba como que... No supe, es que Gladys es una dulzura de mujer y ella pues le da el ¿cómo se dice? El beneficio de la duda a todo mundo, ¿verdad? Entonces si él como que medio quiso empezar mal, pero ella luego se puso ahí de buena gente. Dice, Gladys, ¿por qué me perdió? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Pues cosas de la vida, ¿verdad? Cosas de la vida. Cosas de la vida, pero aquí estoy de nuevo, mi Ana. Carolina, hola, hola, ahorrando con Eli, ¿cómo estás? Salgan de comentarios y dejen sus likes. Muchas gracias, Carolina. ¿Quién más está? Yasmín, Mónica, Glenda, Kay, Ana. Mi Gordis en comerciales de CBS. ¡Oh, wow! ¡Yay, Solecito! Hola Gordis, ¿cómo está? Bendecido, bendiciones para usted y para todas. Gracias, gracias Jacinta. Dolores dice, hola gordita, apenas me inscribí a tu canal, nos vimos en la mañana. Gracias Dolores, muchas, muchas gracias. Dolores, chicas, denle la bienvenida aquí a Dolores. Dolores es una persona que yo conozco en carne y hueso, así aquí conmigo, aquí en Amarillo, Texas. Muchas gracias, Dolores, por acompañarme. Espero que el contenido le sea de su agrado. Yo a Dolores, o ella a mí más bien, nos conocimos en la escuela donde yo trabajaba antes de esta donde estoy ahorita. Hola, Chunche, no avisa, no... Dolores, ¿cómo le fue en su garage? ¿Cómo le fue en su garage? Hola, mi Marifer, ¿cómo estás, San Juana? Hola, hola, Carolina, Carmina. Oh, my gosh, chicas, muchas gracias a las 50 personitas que están aquí. Gracias por dejarme esos likecitos. Se los agradezco un chin. Ya les siempre les digo que se les agradece un chin y que las quiero un chingo. Dolores, ay, me disculpa, Dolores. Dice que le fue en su garage, más o menos. Dolores, yo soy muy... Dolores, como me conoce como maestra, no se va a asustar, pero sí soy muy mal hablada. Pero pues, así soy. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. dice... Mi Gordis, no me mira, aquí la estoy viendo, mi Antonia gordita preciosa. ¿Cómo está la mamá más bonita del mundo? Y Jazmín también. Jazmín acaba de tener su bebé y pues todas aquí. Dolores, bienvenida a su canal de nuestra amiga La Gordita. La Gordita, en que te sientes muy bien en este canal, que Dios te siga bendiciendo. Dolores conoce a la maestra, bueno, a las maestras, creo que Dolores las conoce. A las maestras que porque
por esas maestras yo me apodo la Gordis. Hay dos maestras en la escuela donde sus hijos iban, donde yo antes trabajaba. Chicas, Gordis tuvo algunas cosas familiares, pueden ver sus videos ahí, nos explica lo que le pasó. Gracias, Fabis. Esas dos maestras, de seguro, si le menciono los nombres, va a decir Dolores. Sí, esas. Dos maestras muy amigas mías, las amo. Ellas me apodaron la Gordis. Entonces, por eso me dicen así. Y pues, no, yo no entiendo por qué me dicen la Gordis. Yo no entiendo. No, con este cuerpo tan exquisito, tan petit que tengo, no entiendo. No entiendo. Bueno, mis gorditas, dice, hola, ¿de qué clase es maestra? No soy maestra de salón. Irma, ya no soy maestra de salón, ya soy mi título es currículum y un especialista del currículum, ¿verdad? Entonces yo más bien entreno, les ayudo a las maestras, pero ya salón propio no tengo. No pasa nada si no nos dice es su vida y deberías tener derecho de reservar su vida. Gracias, Ana. Sí, no, yo les he contado lo que nos estuvo pasando, pero si quieren pasar a esos videitos, se pueden enterar, pero yo ya les había dicho, yo, mi familia y yo estamos tratando de superar esas cositas que pasan en todas las familias, que solo Dios sabe por qué pasan las cosas, y pues aquí estoy ya de regreso, ya de nuevo, las quiero, ya saben, gracias por estar aquí conmigo, apoyándome y preocupándose por mí, muchas, muchas gracias. Dice Chepa, diga con este cuerpo escultural que me cargo. Claro, yo no entiendo por qué me dicen la Gordis por este cuerpo tan esbelto que me cargo yo, es cultural. Ay, me encantó. Hola Lorena, ¿cómo estás? Que tenga el currículum. ¿A dónde? Oh my Lord. Con un gusto volver a verla. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y yo con mucho gusto de tenerlas aquí. Ay, no. Saludos, buenos días. Se acaba de despertar. Creo que Lorena acaba de despertar porque está diciendo buenos días. Aquí está Lore, chicas. Salúdenme a Lore. Ay, no. Buenas tardes. Amiga, si nos dijo, amiga, la Gordis nos dice y nos cuenta muchas cosas. Sí les dije. Yo, y ustedes saben que yo trato de ser lo más transparente con ustedes que yo pueda. Así soy yo. A lo mejor cuento de más de mi vida, pero pues así soy yo. Pasando a saludar, si me acabo de despertar. Sí la conozco. Dice, no estamos gorditas solo porque tenemos muy buenas agarraderas. Exactamente. Y pero bien buenas las agarraderas. Ya ven, miren qué padre se acopla ya de una vez Dolores. Gracias, Dolores. Dolores, ¿le dicen Dolores o le podemos decir? ¿Cómo le dicen a las Dolores? Blanca, alguien que... ¿Sabe qué cupón califica para Voltaren? Blanca, creo que en el video de Lady Babo de Gladys Cupones estaba diciendo ella que ella tenía un cupón que decía que se nos descontaba $6.99, creo. Yo no tengo ese cupón. Dice, disculpe, se me fueron entré y no sé ni... Se me fueron los comentarios, oh my Lord. Y no sé ni dónde estoy, solo escuché currículum. Currículum, con M-U-M, currículum. Dice, escapándome en el trabajo y dejando mi like. Gracias, Catalina. Saludos, Gordis. Gracias, mi amor. Dice, Lola está bien, Lolita, Lolis, Lola, Lolas. Hola, Solecito, jaja.
Oh, my Lord, ya le moví este chunche. Hola, Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Muchas gracias, Gordis. De nada, Blanca. Cupones con Denny. Hola, hola. Bienvenidas a todas y a Dolores también. Gracias, mi Fabi. Sí, el cupón de Voltaren era uno digital para los productos de 0.7 onzas. Sí, sí. Yo este escaneé ayer o antier, creo que fui. Yo no encontré ese producto por ningún lado, el de ese tamaño. Sí tenían de más grande tamaño, pero no me aparecía el cupón en ningún lado y solamente creo que solamente en los de ese tamaño especifica el cupón. A las Dolores les dicen Lola. ¡Ah! ¿Con qué razón? Estaban diciendo Lola, Lola, Lola. Yo, mira, ni por aquí me pasaba. ¡Ay! No les digo, no les digo. Hola, mi Gladys, ¿cómo está? ¿Cómo está? Saludos, vidas bonitas. Gladys, usted tiene un ángel tan bello. Ahorita, como usted se portó con ese Santiago, la verdad que mis respetos, porque usted es una gran persona, porque ya cualquiera otro, bueno, yo hablo por mí. Creo que yo sí luego le hubiera dicho a las chicas que lo cortaran, que lo bloquearan. Pero ese es su canal y ahí en su canal se hace lo que usted dice. Y usted, hola mi Lady Palo, hola, hola Cristal. ¿Cómo se comportó usted con esa persona? Estuvo bellísimo, bellísimo mi Lady. La quiero, la quiero un chingo, ya sabe. Para todas estoy haciendo plátanos en miel. Sí, dijo que iba a hacer plátanos en miel para su ¿cómo le dice a su esposo? ¿Para su amado? Creo que sí. Dice el Voltaren, entra en la compra de los de 30 y recibe. Creo que sí. Ahí pregúntenle a Lady Babo. Ya me mandaron unos textos y fue torpe. Oh, my Lord. ¿El muchacho ese, mi Lady? Oh, my gosh. ¿Qué pasó con el susodicho? Entró como que medio rarito allí al canal de Lady. Lady le dijo a sus chicas de azul que no lo bloquearan, que ella quería platicar con él. No sé. Ella se portó a la altura, se portó como toda una dama y le dijo, no, no, no me lo bloqueen, yo quiero platicar con él. Y le hizo plática, parecía que todo estaba bien, pero parece que ahora nos dice que no. Glenda dice, yo sí tengo el cupón del Voltaren, pero no encontré el producto y para el grande, sí, para el grande no califica. Vengo llegando, estoy haciendo el cenar. Gracias, Stephanie. Gordy, si algún producto me sale a cero en dólar general, ¿qué significa estoy en la tienda? Sherry, no quiere decir gran cosa. No se confíen en todo en el app. Porque en el app yo estuve escaneando algunos productos y decía que estaban al 50. Y cuando llega uno a la caja, no está. Entonces, no se confíen en el app. Si tienen alguna duda, mejor le pidan que le digan el precio, ¿ok? Sherry, le estoy contestando, mi amor. No se confíe. Si dice que es cero, solamente va a salir cero porque tiene un cupón que se le aplica. Si es un producto que vale un centavo, le va a decir la aplicación que vale un centavo. Para más seguridad, pregunte. Pregunte a la cajera que le dé que le cheque el precio. Dice Glarecita, no debió de abrirlos. No, 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 no. No, las chicas que lo bloquearon me mandaron mensajes de un comentario fuera de lugar. Ay, mi Gladys, es que usted no lo vio. A mí me ha pasado, mi Gladys, a mí me ha pasado donde uno está entrada aquí tratando de platicar y leer los comentarios y todo, y se nos pasan algunos comentarios que la verdad no debería, que si usted lo hubiese visto, a lo mejor no le saca plática. A lo mejor usted le dice, bloquéenmelo. Pero como usted no lo vio, pues no lo vio. ¿A dónde pasó eso en el en vivo?
Sí, Ali, acaba de bajar mi Gladys, hace unos 15 minutos, acaba de bajar de un live, allí pasó. Hola, Gordy, llegando tarde, dejando mi like. No, mi amor, me acabo de subir. Hola, mi Allison. Estaba hablando con mi aseguranza. Ayer me golpearon mi coche por atrás cuando venía para mi casa. Gracias a Dios, solo fue una. Ay, qué bueno que usted esté bien, Allison. No son unos hand sanitizers. Son los safeguard. Sherry Cupas, porque los safeguard están en clearance, más se les está no los safeguard no. ¿Cómo se llama el producto? Espérenme, espérenme, yo aquí tengo de ese producto. Se llama, sí, el safeguard. Hay unos safeguard grandotes que están en clearance y se les aplica el cupón de $5. Dice, puse que ni se aparece para acá el sus. Pues que ni se aparezca por acá el suso. No, mis ladies de azul no son muy tolerantes. Mis ladies, y menos que me hagan caso a mí. Ellas luego, luego, si alguien se está portando mal, ni se esperan. Clic, le dan fuga. Gordis, que suba Gladysita en vivo para que platique. Tendría que bajarme yo de aquí, mi amor. Y Gladysita, no sé si quiera subir o no. Por mí no hay problema. Mi Gordis, no sé cómo la gente tiene el corazón tan negro de andar molestando a la gente que nos ayuda a cuponear, pero le aseguro que se beneficia de los cupones esa gente. La verdad que sí. Gordis, ¿qué compró en dólar general? ¿Se fue de lángara o no? No mucho. No mucho. Las escucho mientras me como unas alitas de búfalo. Ay, una michelada, ni me digas, Lady Palo. Qué rico. Hola, Gordis, feliz tarde. Hola, Eva, ¿cómo está, mi amor? Gracias por estar aquí. Perdón, gente, error de dedo. Sí, que suba Gladys. Me tendría que salir yo de aquí y meterme por StreamYard. Si quieren, me meto y así para que puedan subir. Me bajo de aquí. Y me subo para que las que quieran subir puedan. ¿Les parece? Son chicos que no tienen educación y solo andan molestando, pero al último platicó y platicó bien. Sí, pero quién sabe, Fabis, pero dice Gladys que sí hizo un comentario fuera de lugar. Ya dejé mi like. Gracias, mi Eva. Sí, dice Ingrid. Yo me quiero. Ya sabemos que usted sí, Cristal, ya sabemos. Yonaira es nueva. Hola, hola, buenas tardes, Yonaira. No la vi, pero veo que Marifela la está saludando. Muchas gracias por estar aquí. No, yo estoy en la cocinada. Sí, me imagino que Gladys está ocupada. Sí, Clarecita, sí lo vi. En fin, jóvenes, si quieren atención, quizás de falta de mamá. Gordis, desembuche, ¿qué tanto agarró? No, mi amor, en dólar general no. Lo que yo les traigo ahorita es unos clearance que agarré en CVS. Oh, my Lord. En CVS me fue rete bien. Yo iba a hacer otras compras. No haga caso a los ignorantes. No, no, claro que no, Blanca. Bueno, es que a veces sí, calan las palabras, aunque uno no quiera decir, no quieran admitirlo, ¿verdad? Mi Asu, me leíste. Gordis, que no se aparezca el susodicho con usted, porque si no le, porque si no le llueven. Sí, hola, Norma. Bueno, chicas, yo lo que les traigo es del CVS. Yo iba entrando al CVS, yo tengo varios CVS, pero me gusta ir a dos. Uno ponen clearance súper espectaculares, el otro rara vez que pongan clearance. Chicas, ustedes ahí platiquen, yo solicito, voy a buscarte. Ok. Hola, mi Gordis. Hola, Yuridia, ¿cómo estás? Tengo $10 que se van a vencer hoy, pero no tengo cupones para usar
y no sé qué comprar. Haga los Colgate. Ay, no, los Colgate necesita cupones de papel. Unos rastrillos. Unos rastrillos quiero, creo. Bueno, yo sí compré los rastrillos. Creo que estaban saliendo bien. Ahorita le enseño, pero no están regresando nada. Ahí contéstenle, por favor, a la chica que se le están venciendo los $10, a ver que pueda comprar sin cupones y que le regresen algo para atrás. Te dije que soñé contigo y no creas que... ¿Qué pasó? Hola, Agri, ¿cómo estás? Anda en comerciales, muchas gracias. Ahí, denle las gracias a Agri que está viendo los comerciales, mis gorditas. Gordis, lea a Gladys. Ok, ahí voy. Gracias a las 72 personitas que están aquí acompañándonos. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde está mi Gladys? Espérenme. Hola, soy nueva en su canal. Muchas felicidades. Usted es muy buena cuponera. Gracias por sus... Yonaira, muchas gracias. Gracias, gracias por sus palabras, la verdad. ¿Dónde está mi Gladys? No, vidas bonitas, yo no recibí mensaje de él. Fue lo que escribió. Quería contar que tenía 19 y... Quería contar que tiene 19, hizo el amor. ¡Oh, my Lord! Espero que se haya puesto este preservativo. Que se haya puesto preservativo porque, ¡ay, no! ¡Ay, no! Déjalos perder si no quieres nada. Gordis, en Walgreens me dieron un gasta. Espérenme. Acá se me movió el chunche. ¡Oh, my Lord! ¡Ay, no! Gordis, ya la leí, pero quiero, dice, Gordis, en Wallis me dieron un gasta 50 y te dan 10 y es mucho, pero hoy compré un ticket de raspar y gané $50, ya saqué para mi compra. ¡Ay, Mónica! ¡Oh, my Lord! ¿Qué fueron esos? ¿Qué fue Cali Cupones? Hola, hola, mi gordita. Hola, mi Cali. Oh, my Lord, ¿qué pasó allí? Dice, yo ya dejé mi like. ¡Dilcia! Buenas noches. Llego por quien lloraba. ¡Claro, claro! ¿Cómo está mi Dilcia? ¿Cómo está mi gordita preciosa? Hola a todas, dos anuncios. ¡Gracias por ver los anuncios! Dice Gordis, ¡hi, Maide! Que compra cualquier cosa de $10, yo lo regresé después. Hola, hola, mi gordita. Hola, mi Cali. Ok. Voy a presentarles todo el clearance que acabo de agarrar en CVS. Chicas, oh, my gosh. Estoy súper, súper emocionada de lo que saqué en clearance, en CVS. En clearance, oh my gosh, estoy súper emocionada. Déjenme guardo este por aquí para acordarme de los precios. Miren, unos productos súper, súper buenos. Me quedé con el ojo cuadrado. Ya díganos qué compró. Ya voy, Luisa, ya voy. Ok, ya voy. No se enchuchen, no se enojen. Ok, vámonos. Aquí, compré, ¿dónde está este chunche? Déjenme quito los lentes primeramente. Este chunche que me enamoré con el precio, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No lo encuentro. Aquí está. Estaba a $15.99. $14.99. Y yo lo voy a usar para Navidad. Miren.
esto, qué hermosura, qué hermosura. Para Halloween. Miren, para Halloween. Oh my gosh. Miren, no me había fijado. Acá tienen unos para Navidad y acá tienen unos para Halloween. Oh my gosh. 4 imágenes de Navidad y 2 imágenes de Halloween. Está precioso. Miren, aquí está. ¿Cómo dice? Ahorremos con Gaby. ¿Cómo dice? Recibo en mano. Recibo en mano. Vamos a ver dónde lo busco otra vez. ¿Dónde está? Dice Laser, quién sabe qué. Aquí, Laser Magic. Aquí está. Laser Magic. Según yo lo encontré. Aquí, Laser Magic. Miren, $14.99. Y estaba a $1.49, al 90%. Chicas, con este me enamoré. Dice, ya nomás le faltó de Valentine's y de Mother's Day. ¡Sí! ¡Oh, my gosh! Creo que lo voy a poner. Lo voy a poner para Halloween. ¡Miren! ¡Qué bonito! De esto ya tengo uno para Navidad, pero para Halloween ni me había fijado. Yo lo agarré para Navidad. También agarré estos chunches que están súper caros. Bueno, caros, no tanto, pero yo no los compro nomás porque sí. Esta marca de Gold Bond, miren, dicen que es Cracked Skin Relief Fill and Protect Cream. Como si tenemos unas grietas que se nos parte la piel, para esto es esto. ¿Ok? Entonces yo agarré de esos y esos estaban a, los Gold Bond estaban a precio normal a $8.29 y están en clearance a $0.82. ¿Ok? También agarré este chunche de aquí. Este es un aceitito de Skin Therapy para la piel. Así se ve. Este es, dice que es para la cara. Dice que es para la cara. ¿Ok? Unas grietas gordis. Unas grietas o grietas. Grietas. Eso. Ay, espérenme. Sorry. Un aceitito para la berenjena. ¿What? Este aceitito es para la cara. ¿Ok? Dice que helps improve the appearance of fine lines. Las líneas finitas que tenemos, las arrugas, las manchas oscuras. La piel que tenemos así como tonos disparejos. Y no, pues ya me jodí porque se dice aging skin. No, pues yo ya aging skin ya la tengo. Es piel ya vieja. Es piel ya vieja. Eso estuvo a... Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Oh, my God. ¿Qué es eso? Gold Bond. No, ese no es Gold Bond. Ese es Palmer's. Ese es Palmer's. Chicas, ténganme paciencia porque aquí está. Ya saben que para el CVS no valgo ni chicles. Aquí está el Palmer's. $14.49. Estaba a $1.44. Chicas, aquí me quedé sorprendida porque no me acordé qué era lo que había comprado, que estaba a $94.41. Miren. Oh, my Lord. Estos son
agarré 9 de ellos. Son de estos. Son los Clean and Clear para el acné. Están marcados, Gordis. Es, no, mi amor. No estaban marcados. Es, bueno, estaban en un, como en una canasta, un carrito de la tienda, ahí todos aventados, pero no decía que estaba al 90%. Miren, estos para el acné, dice, manchas del acné, tratamiento para manchas del acné. Dice, 100% de la gente mostró limpieza de la piel en solo un día. Agarré 9 de esos, mis gorditas. 9. Allí están 2. Aquí están 3 más. Son 5. 6. ¿Dónde están los demás? 6. 6. Oh, my Lord. ¿Dónde están los otros dos? Creo que se tiraron en el carro, porque aquí no están. Yo nomás encuentro 7. Miren. Estaban a 9.36 por 9. Miren el ahorro, 85.5 por los 9. Pagué 8.40. Ah, no, eso fue lo que se me quitó. Each, 9.36 each. No, yo no pagué 9, aquí, yo no pagué 9.39 cada uno. Yo no pagué 9.39. ¿A cuánto estarían esto? ¿Alguien que me pueda ayudar que sabe leer estos recibos? Si compré 9. Ah, pues estaban a 1, 9 en 9.36 dividido por 9. ¿Cómo es eso, babe? 9.36 dividido por 9. Ese producto de Clean and Clear en clearance. Sí, mi amor. Estaba en clearance, Ana. Yo aquí no encontré nada. 1.4 cada chunche de esos. Hola, Miriam. Hola, Iris. 92 centavos, dice Iris. Miren, eso estuvo súper. Ahora, aquí les enseñé ya el Gold Bond. El Jergens, miren el Jergens, el que estamos sacando ahorita en Walgreens a $5.99, me encontré uno a 82 centavos, a 82 centavos. Pásame uno, mi amor. Sí, el que se ve igual que este. Miren, este lo acabé de sacar de CVS a 82 centavos. Este lo saqué anoche o antenoche a $5.99 en Walgreens. Miren qué suerte. Exactamente igual. 82 centavos. Here, babe. Thank you. Miren. Jergens. 82 centavos. Este kiwi sneaker. Oh, este es este. Para proteger los zapatos. Miren, estaban a 1.19, pero cuestan 11.99. Yo lo agarré a 1.19. Yo agarré 2 de esos. Aquí están los 2. Y agarré este, que es para limpiar los zapatos, los tenis. El cleaner, a ver, ¿cuánto está el cleaner? Aquí está. Aquí está el cleaner. Este lo tuvo que modificar el cajero, porque estaba saliendo a $7.99
Y dijo todo, yo le había preguntado, esto también está en clearance, dijo, todo lo que está allí está en clearance. Entonces, cuando llegué a la caja, me lo bajó a 79 centavos. Dice, Senari, me gusta tu nombre. Hola, Senari, hola, 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 Denise. ¿Cuánto pagó? Revise el total. Ok, ahí voy, ahí voy. Y también agarré mis gorditas, agarré los Skittles, agarré. Ay, 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 perdón, perdón. Agarré unas cajas de dulces. Este trae 15 y es, creo que eran 15, 15 y 15. Estos estaban en clearance a 13 centavos cada uno. Estos y estos. ¿Ok? Cada uno a 13 centavos cada uno. Y aquí están los quiero, los smoothies están a 15, los 15 me salieron a 1.95 por todos. Ahí están unos quiero y ¿dónde están los otros quiero? 15 más y los 15 a 1.95 por todos. Oh my God, dice Dilcia. Dice a Iris, me tomé dos copitas de Baileys y ando bien contenta. Nomás se me mueve el teclado del cel. Hola, Mónica, dice qué suertuda. Gordis le fue súper. Me fue súper, súper bien. Miren, chicas, todavía de pilón. Esto fue lo que entró. Entró uno de $2 para el clean and clear. Entró este. Aquí metí. No he acabado. También agarré tres de estos chunches. Tres de estos chunches. Aquí están dos. Y aquí está el tercero. Son unos enchufes. Lo que le enchufas a esto. Según esto, le haces así y se apagan las luces. Voy a ver si es cierto, porque miren, dice que para las lámparas y los árboles de Navidad estaría padre. Estos estaban a, los clappers estaban a, ¿dónde están los clappers? Los clappers estaban a 1.99 cada uno. Precio normal $19.99. 1.99 cada uno. Eso sí me gustan. Yo con micheladas. Viva México, no vivan los muertos. Todo eso lo encontró. Sí, mi amor. Sí, en CVS. En CVS. Aquí les va más. Aquí les va más. También encontré. No lo puedo creer, chicas. La verdad me quedé así como con el ojo bien cuadradote. No lo pude creer. Ok. Encontré estas neutrogenas. Ya saben ustedes que el Neutrogena es bien caro. Agarré este Soothing Clear. Este es un mist. No sé para qué serán. Este es un mousse. Este es para limpiarse la cara. Aquí están los dos neutrogenas. Esos estaban a 1.7 cada uno. Con el precio regular de 10.79 cada uno. 1.7, 1.7. Señora Gordis, buenas noches. Hola, Graciela, ¿cómo está? Wow, Gordis, qué eso. La verdad que sí, Cristal. La verdad me sorprendí mucho. Gordy, sí funciona, yo tengo uno. ¿Uno de estos? Ah, un clapper, un clapper. Llegó a la hora exacta, sí, y la verdad, pues nadie los pelaba. Estaban ahí en el carrito y pues sí había gente allá adentro y nadie los pelaba. Pues yo que me lanzo a empezar a revisar precios.
También agarré este Clean and Clear. Es también para la limpieza de la cara. Clean and Clear de limón. Ese Clean and Clear de limón estaba a $8.79. Aquí está el de limón. $8.79 y me quedó a $0.87. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que fue... No. Faltan los pois. Estos pois también estaban en clearance. Chequen sus tiendas, chicas. Son de 54 unidades. Aquí está el código de barra. Y así se ve. Así se ve. Estos estaban a... Los pois estaban a $16.49. Aquí está, $16.49. Y me salieron a $1.64. ¿Qué pasó, pa? $1.64. Hola, Lady Drama, ¿cómo está? Hola, hola, Gordis. Tenía mucho de no verla en live. Hola, mi Mónica. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? En esta misma cuenta, vi, ¿a quién vi? No, pues no sé ni a quién darle el crédito porque no me acuerdo. Agarré estos dos rastrillos. Agarré estos dos rastrillos que son de... Ah, están al revés. Que son de 12 unidades. Agarré dos iguales. Que para eso están a $6.99 cada uno, pero dicen que si compramos uno, el segundo nos queda a 50%. $6.99 y el otro le quitan $3.50. El segundo, no, el segundo queda a $3.50. Y así salió la compra. $2 me quitaron del Clean and Clear. Sí, $1 le quitaron a uno de los rastrillos. Y se quitaron los $4 en los rastrillos. $2, otros $2 de Clean and Clear. Allí le metí $20 de extra bucks y $9 más de extra bucks y un chunchito ahí de 8 centavos. De mi bolsa pagué $5.66 más los impuestos. $6.02 pagué por esta compra. No me regresaron, claro que no regresaron nada. No regresaron nada, pero yo estoy súper, súper contenta con tan solo estos chunches. Y el chunche este, mira, pa. Este, mira, da para Halloween. Este. Oh, my gosh. Con tan solo este a $1.99, yo estoy súper feliz. Súper, súper, súper feliz que yo estoy. Y pues con todo esto, todo lo demás, que esto está súper caro, todo esto, no, yo estoy feliz, feliz, feliz como lombriz. Ahora sí, yo fui ayer a CVS y andaba bipolar. El CVS porque me aplicó cupones de cosas que ni llevaba, dice Marifer. Y lo mejor es que eran alto valor, así que me quedó free mi compra con ganancia. Wow. Saluda a mi esposo, el Gordis. Usted era el otro día que dijo Graciela. El otro día no encontré el comentario, pero sí vi que dijo, saluda a mi esposo, él es el Gordis. Y sí le mandé saludos, no sé si me escuchó por ahí. Buenas noches al señor el Gordis. Gracias, gracias, Tocayito, por estar aquí escuchando.
Norma, los Dove regresan 4 en 2 y hay cupón de 2 en 2 y Bota y Fetch están dando recompensa. ¿Quién más? Gracias, chicas, por estar aquí conmigo. Muchas, muchas gracias. Yo hoy me paso eso de los... Dice Ana, yo hoy me pasó eso de los cupones. Oh, wow. Norma, si los que están 2x7, pero tienen que comprar 3 productos, ve el celular. Voy a ir a darme una vuelta, CDs. Gracias por compartir. De nada, Mónica. Yo, la verdad, no me lo esperaba. No me esperaba eso, ese clearance. Oh, my Lord. No me esperaba ese clearance. Cordis no fue al Dólar General. Fui saliendo del trabajo. Sí. Gordis, no, sí, sí, sí fui, Iris. ¿Ustedes encontraron algo? Yo estoy esperando hasta mañana. Ya lo que me toque, lo que encuentre mañana, lo que me toque mañana, pues ya me lo traigo. Tengo una tienda que la tengo en la mira. Espero, tenían bastantes cosas. Espero que todavía tengan, pero lo dudo. Y si no tienen, pues no fue mío, ¿verdad? Es lo que así deberíamos de verlo. Si mañana van y encuentran clearance, es que ya era suyo, ya les tocaba a ustedes. Entonces, y si no, pues no. ¿Sabe usted si los desodorantes de Secret están regresando Registry Awards y hay cupón de 5 en 3? No, Norma, los... creo que le tomé foto. Están uno que están a 2x7 o algo así. Oh, wow, María Lima, qué rico se ve eso. Sí le tomé captura de pantalla. Digo, le tomé foto. Haga un... Espérenme, gordita, espérenme. Creo que le había tomado una foto a eso Secret. ¿Trabajas mañana, pa? ¿Por qué? Espérenme tantito. Estoy tratando porque sí, yo sí le tomé o pensé que le había tomado una foto a los desodorantes esos de Secret. Se me hace que sí les tomé, chicas, y no se ve. Me están saliendo muchas de mis fotos así como esta. No sé por qué están saliendo mis fotos así. Jabón. Hi, Summer Break Deal. Hola, mi gordis bella, Eli Vázquez, desde Houston, Texas, aquí llegando tardecito, pero aquí apoyando como siempre. Muchas gracias, Summer. Muchas, muchas gracias, Eli. Fui a una y decía que había 10 paquetes de Scott y 46 paquetes de otro paquete raro amarillo con blanco y la trabajadora no nos quiso sacar porque no tenía tiempo. Cristal, los paquetes eso de amarillo con blanco son los que les estoy diciendo que en mis tiendas, porque escuché a alguien que estaban diciendo que estaban a 95 centavos y no están. Marcó a precio regular. Entonces, yo les pregunté que les enseñé que estaba marcando a 95 en la aplicación y dijeron que no. Que esos son productos que no deberían de estar en clearance y que no me los iban a bajar y no los bajaron. Ya no tiene espacio en las fotos, gordis. Ah, ok. Tiene llena la memoria su cel, mi gordis. Ok, pues voy a tener que a remover algunas.
Sí, está a 95 y el SCAR estaba a 350. Cristal, en mi tienda no. En mi tienda estaban marcando en el app, sí. Pero cuando llegaba yo a la caja, aquí, recibo en mano, dijo, solamente que yo agarré el equivocado, dijo esta Gaby. Ahí están los primeros cuatro. Ahí están. Y era un rollo. Ve, ¿me traes un rollo de papel que está ahí en el de este? ¿En de este qué? Ahí en el carro hay unos rollos de papel de mano. Gordis dice, no tiene rollo la cámara, Gordis. Sí, tráeme uno, please. Son papel de mano, babe. Sí. Dice Rebeca, saludos, buenas noches. Yo no he podido ir esta semana a cuponear. He estado súper ocupada en el trabajo. Oh, my gosh. Miren, yo no sé si agarré el equivocado, pero cuando yo escaneo este producto, sale que está a 95 centavos. Yo escaneé los productos y al pagar me decía que 50 adicional me fue. Oh, my Lord, qué bueno, Iris. Déjenme les enseño que sí está escaneando a 95. Tía Dilcia se puso la inyección. ¿Cómo le fue? Sí, ¿cómo le fue, Dilcia? Rani Rory dice, hola, Gordis, llegando y dejando. Gracias, Narry. Déjenme les enseño. Sí, el grandote. ¿Qué está, qué va allí? No quiero eso así, quiero en una caja organizada. Estoy tratando de organizar. Pero no lo tapes porque no voy a saber qué está dentro. No, nomás los dulces, güey. Mire, voy a escanear este. Según yo voy a escanear. ¿No quiere? Ahí está. Miren, me sale que está a 97 centavos. ¿Ok? Yo le enseñé ese al manejador y se los enseñé en dos tiendas diferentes. Y me dijeron que si no estaba, que todo debería ya de estar marcado y que si no estaba, no me iban a ayudar. Que no lo iban a poder bajar. Entonces, así me los traje. Los hubiera regresado, pero bueno, ya ni modo. A mí me dijeron que esos en las selectas tiendas, que cuando checamos el precio pongamos que estamos en la tienda correcta, porque solo así nos... Pues este está en la tienda donde es, mi amor. Yo estaba en esta tienda. Yo estaba en... ¿Dónde está la dirección? Yo estaba en esta tienda. Dilcia no debe tomar ningún medicamento antes de la vacuna. Sí, eso nos habían dicho también, Dilcia, que los medicamentos no se toman hasta que uno no empieza a sentir el síntoma. O sea, si cuando te vacunas y te empieza a doler la cabeza, no se tome nada hasta que te empiece a doler la cabeza. Y no me dio ninguna reacción. Bueno, poquito de dolor de cabeza y brazo. Oh, hola, mi Gordis. Hola, Berta. Extrañamos sus videos. Me da gusto verla. Gracias, Berta. Dice, a mí solo me dolía la mano. No sentía otro efecto como si me hubieran madreado la mano. Ay, Lady Drama. Gordis, runa cheve. ¿Una cheve? ¿Me estás invitando, Cristal? Ahí voy. No, la única cerveza que tiene mi esposo es Modelo y no me gusta. Está muy fuerte. Está muy fea, a mí no me gusta. Pero si me la hace una michelada, a lo mejor sí me la tomo.
No me dé nada, no me dé nada entonces. Ojalá. Sí, esperemos que no le dé nada, pero en cuanto le empieza a doler la cabeza, si es que le duele la cabeza o le da poquita temperatura, entonces es cuando se toma un Tylenol, algo así. Sí, dice, hola mi Dilcia, dice Antonia, hola, hola Patito. Patito, ¿por qué se nos ha perdido? Yo pura negra modelo. Ay, no, 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 está peor de fuerte. A mi esposo le da risa. Yo me puse la moderna y me fue de la China. Me dijo la enfermera que porque mis defensas son muy altas. Oh, my Lord. Las dejo, me voy a ver si puedo hacer un video en Facebook. ¿En Facebook, Dilcia? No, yo que usted lo haría aquí en YouTube. Así como que tipo de tipo Vegas, algo así. A mi tóxico le dio gacho los síntomas de la vacuna. Oh, my Lord. Dice Summer, dice Eli, mi gordis ahorrando con la, le hicieron más feo. Ella llegó con todos sus productos y le dijeron, no, no le podemos vender esos productos. Qué coraje, mi gordita, que le hagan eso. Ay, sí, quién sabe por qué le harían eso. Porque si están en clearance. El chiste de que ellos pongan en clearance es porque ellos quieren que ese producto salga de la tienda. Entonces, si no quieren que salga de la tienda, no lo pongan en clearance. Ay, no, va a haber mañana como Iris. Ay, no, a ver mañana cómo amanecemos. Ok, mi Dilcia. Ahorita allá para allá pasamos con usted. Tía, no, no, mejor YouTube. Sí, mejor YouTube. A ver, Patito dice, sí, tengo más gente allá. Ah, ok, ok. Sí, Gordis con Cheves. Cristal, si subo, va a subir usted conmigo. Ana, no son ni vale. Ay, no. Dilcia nos cambia por el Facebook. No, hasta calentura, dolores de huesos, catarro, tos, escalofríos, etcétera, con la segunda dosis. Oh, wow. Iris en CVS solo esa tienen. Lady Drama es Fati. Bendiciones para todas, dice Mari. Igualmente, Mari. Azu solo hoy. Ya por eso no quiero ponerme la vacuna. Me dan ñañaras. Muchas veces las ñañaras son buenas, Norma. ¿A poco no? Tía, claro, como uno es pobre. Rite Aid Moderna, Safeway Moderna. Dice Gordis, aunque ande borracha. ¿Y qué tiene? Mejor Cristal. Si ya sabemos cómo se pone y la sigo invitando, ya sabe. Cristal. Entonces, mire. Oh, my Lord. Ahí le mando una foto, Cristal. ¿Tiene algo adentro? No, ya. ¡Ay, Tati, qué bonita! Chicas, ¿sí vieron la foto de Tati? Esta es la... Si no conocen a Dilcia Martínez, chicas, ella tiene un canal en YouTube. Esta es hija... No le hagan caso, esto es mi pantalla. Ella es hija de Dilcia. Miren qué bonita, se llama Tati. Si la quieren seguir en Instagram, Tati Granados. Miren qué bonita. Wow, se parece a su mami. Se parece a su mami. Hola Lure, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Igualita, Dilcia, igualita. Bien bella, bella, bella esa hija. Igual que la mami. Lure, ¿cómo está? Hola Marilolis, yo quiero tacos.
Gracias, dice Maricoco. Hola, hermosa. Hola, Maricoco. Saludé a Maricoco yo. Hola, Jazmín. Ay, cuántos mensajes, cuántos escriben, ¿no? Se me pasan todos, chicas. Bueno, más bien dicho, mejorada. Ah, qué bueno, Patito, qué bueno que ya esté mejor. Hola, Claudia, buenas noches. Chicas, 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 chicas. Una personita que la quiero un chingo, que anda por aquí, me mandó cupones. Y la foto que me iba a mandar, ya se la mandé por Instagram, Cristal, Lady Palo, ponga atención, usted ya anda bolachita. Todas más bien, hola a todas. ¿Qué hacen? Pues aquí, en el chisme, en la plática, ¿de qué se trata el video, Gordis? Les enseñé, Rosita, un clearance que encontré, unos clearance súper, súper buenos, que encontré en CVS. ¿Cómo se siente? Ya mucho mejor, Claudia. Muchas gracias. ¿Qué? Yo quiero cupones, Gordis. ¿Cómo sabes, Claudia? ¿Cómo sabes que voy a regalar cupones? ¿Cómo saben? Dice, ya le dije, venga a California y coma tacos de asada y al pastor y pollo de cabeza o chorizo. Oh, my gosh. Le voy a decir a mi esposo que nos vayamos a California de vacaciones. Juntos nunca hemos ido a California de vacaciones. Yo sí he ido nomás una vez a Long Beach, pero juntos o con familia no hemos ido nunca a California. A Mine mi saluda, Gordis. Hola, Ilian. Hola. Ya está en la cuarta vez que saludo. Hola, hola, Milian. Todos saluden a Ilian. No quiero que se me sienta mal. Lure compartió compras gratis con cupones digitales de Walgreens. Oh, qué bueno, qué bueno. Voy a pasar, chicas. Yo no he pasado con muchas a ver videos. Y lo así mejor, Gordis. Los videos que sí he visto así, cortitos, pedacitos, nomás así. Cualquier nada. Casi siempre, si empiezo a ver un video, le doy luego like y me tengo que salir. Gordis, con esas trencitas me recuerda a mi mamá. Oh, Mónica. Dice Lure, hola, Sol ya se programó a despertar cada 2 horas. Ay, qué bueno, Jazmín. Que Diosito se la cuide mucho, mucho, muchos años. Lure, hola, hola, Carolina, hola, hola. Mi Jazmín, pasas desveladas, oh my Lord. Yo no extraño nada esos días de tener bebecitos en la casa que no dejan dormir, oh my Lord. Hola, Adriana, ¿cómo está? ¿Ya vio? No, Gordis. Mi gordita, yo el otro día, la que acabo de ver en Netflix se llama Maid, como sirvienta, M-A-I-D, y está buenísima. Pero después de eso me recomendó esa Squid Games. Ese tipo de películas, series, no me gustan. No están las tijeras. No, babe. Gordis, ya me hice una limpia. Hoy gané. Oh, my Lord, Solecito, que ganó. Es un amor ver esa carita, Gordis, pura ternura. Ay, sí, gracias. No sé si habla de la bebé de Jazmín, porque la bebé de Jazmín sí está preciosa. Cristal, lo malo que no invitas. Pues no invitan. Dice, hola, Ilian. Bendiciones, hermosa, tus amiguis, Eli Vázquez desde Houston, Texas, te saluda. Hola, Frank. Hola, hola. Ya la vi, esa Gordis se llama Las cosas por limpiar en español. Ya la vi, se llama Cosas por limpiar en español. Oh, wow, Patito. Está muy buena, está muy buena. Bueno, yo la vi en inglés y me gustó bastante.
Alison, vente y mando por más. Hola, señorita bonita, un poquito tarde, pero aquí. Gracias, Maribel. ¿Por qué lo tiene entumido, Cristal? Gordis, ¿y hoy no le han dado una madrecita o él le dio glitch? Dilcia, ¿ya viste esa en Netflix, Las cosas por limpiar? Está muy buena, Dilcia, esa. Gordis dije que hoy ganó. ¿Quién ganó? ¿Usted, no? Mi Gordis, hola Sandy Videos, ¿cómo está? Aquí le escucho, mi Gordis, estoy cocinando para mi venta de empanadas. ¡Ay, qué rico! Dice, toma agüita para rebajar la miche. No, pues, ¿cuál es el chiste? Si apenas se está poniendo borrachita, ¿para qué le quieren bajar la borrachera luego? Cuidado, Cristalito. Olis Gordi, saludos. Hola, Noraima. ¿Ninguno? Gracias, mamá. Apenas llegué tarde, pero seguro. Gracias, mi Sandy. Está subiendo, deme sus secretos para hacer buenas ofertas en CVS. Dice Gordis, hoy gano con usted. Ah, ok. Ya le entendí, Solecito. Cristal, agárrate ya entumida, ni vas a sentir cuando el tóxico te va a dar la madrecita o la madresota. Hasta va a decir, ay, Papantla, tus hijos vuelven. Alison, ya le dije, glitch, y me hace leer el comentario. Gordis dice que hoy gana Sol, o sea, futuro apenas va a pasar. Prepararé los calcetines. El chiste es tomar y no empedarse. Ese es el chiste. Alison, ya estoy lista, hasta los calcetines ya preparé. Dice, lástima que yo no tengo dólar general, buenas cosas que andan agarrando. Sí, los calcetines para ponérmelos. No, cálmense. Oh, my Lord. Según dice que el tóxico es el happy y la veo a Gordis. No, es que ustedes me hacen reír. Dice, una pregunta, por favor, no puedo subir recibos ni sacar tarjeta de Fetch. Me dice que está inactiva. Alguien que me pueda ayudar. Berta. En Fetch, si está teniendo problemas de Fetch, espérenme tantito. Espérenme, lo bueno que ya está lista hasta con los calcetines, dice. Su cheve la quiero ver. No, Cristal, ya le dije que a mí la cheve que hay aquí en la casa no me gusta. Lo bueno que ya es, dice, hasta Colorado se ya se llamará el des Oh, my Lord. ¿Sabe cuál es la diferencia entre lástima y lástima? Oh, my Lord, Iris.
me sonroje. No pongan cosas así, no sean gachas. Ok. Miren, que, Berta, era Berta, ¿no? Cuando usted entre a su app de Fetch, aquí en el botoncito donde dice Me, aquí en este botoncito donde está su perfil y todo eso, allí está esto que dice Help Center. Allí en ese Help Center se va a comunicar con ellos. Allí, Contact Us. ¿Ok? Allí va a escoger cuál es el problema. Dice ofertas especial, puntos que no le dio, recibos electrónicos, recibos que no aceptaron, account management, single care, Huggies, Fetch Pay, muchas cosas. Usted va a escoger de allí cuál es la que más aplica. Ya cuando haga lo que tenga que hacer, les escribe usted, le pone allí que no. Pues sí, los problemas que está teniendo. Me gusta sus en vivos por eso, porque usted siempre está sonriendo. No, sí. Mi esposo, ¿lo oyeron? ¿Cómo dijo? Dijo mi esposo. ¿Qué pasó, Alison? Mi esposo dice que creo que él no está de acuerdo. Gordis no es lo mismo. Sandy, mi esposo dice que no está de acuerdo con usted. Bueno, no lo dijo, lo quiso dar a entender, no me lo hizo. Dice Alison, Gordis no es lo mismo. Alison, no voy a leer eso en voz alta. Oh my Lord. Oh my Lord. ya se pusieron bien peladas, Pina dice, hola Gordis, tarde, pero sí llegué. De reversa, mami, va a tocar de Always is pleasure to watch anyway. Gracias, Pina. Thank you. Amor, dice que me traigas una cheve. No, pero no, de esa no, porque no me la tomo, está muy fea. Gordis, tu esposo ya me imagino su... Sí, ya sé. Oh, my Lord. Hola, Carolina, y a todas. Hola, Melissa. Hola, Gordis, saludos. Hola, Miriam. Dice Gordis, grave a su glitch para ver sus reacciones. No me deja. Miren, ahí está saliendo. ¿Sí lo vieron? No me deja grabarlo. Que vaya al store. No creo que quiera ir a la tienda por una cerveza. Porque como él sí tiene las de él, pues no le apura. Marifer, es buena idea que lo grabe. Sí. Nomás cuando anda de buenas. Van a asustar a su esposo de Gordis. No. Él ya tiene 27 años casado conmigo. Ya creo que lo que se hubiera podido asustar, ya pasó. Dice Catalina, de regreso estoy en mi break. Hola, Catalina, gracias por estar aquí en su break. Sí, Solecito. Súper, súper. Qué amable. Sí, Mónica, sí. Sí, pero no lo digo en voz alta porque después se vuela. Buenas noches, Gordis. Hola, mi Jacqueline. Gracias por los comerciales. Gracias. Gordis, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo 52 años. Mi glitch tiene 50. Tiene 50, va a cumplir 51 el primero de noviembre.
Pero dice que les diga que tiene 50, pero parece que tiene 30. ¡Ay, sí! Muchos años juntos. Sí, tenemos 27 años. Yo tengo 14 de junta. Yo, si nosotros tenemos, sí, 27 años, papá. Pobre de él. No lo diga, porque cuando los... Sí, Sandy, claro que sí. Estoy de acuerdo. Mejor la paga de otra forma. Se mira joven. Con estas canas, oh my lord, no, no, no. Cuando me las pinto, sí, sí, como que todavía no parezco de 50, pero con estas canas, sí. Gracias, Cristal. Él también todavía, mi esposo todavía da el gatazo. ¿De que de 30? No. Los bubbles no me los tires, pa, porque los puedo volver a reusar. Gordy, su esposo se ve joven. Sí. Ay, shh. Ni les diga, no les digo que se vuela. Dice, somos del mismo signo zodiacal. Usted y mi esposo del noviembre, él es Escorpio. Tiene 50 y... pues ni modo. Dice, ay, Igor. Yo me lo pinté rojo otra vez. ¡Ay, Cristal! ¡Mándame foto! ¡Mándame foto! Yo tengo, a mí me encanta cuando lo trae rojo. Yo tengo 16 años de casada, mi Gordy, y tengo 32. Pues se casó a los 16. Oh my lord, Berta. Qué joven. No, nosotros no nos casamos hasta, yo tenía 25 años. Su toxi. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve joven. La verdad que sí. Pero no le digo muy seguido. Gordy, las canas se están en tendencia, así se están usando. Ay, pero qué feas. No, a mí mis canas no me gustan. Porque me salen aquí, ¿no? Aquí, miren, ¿ya cuántas tengo? Oh my gosh. Ay, no. Ya decía yo que esa sonrisa de oreja a oreja no era por una... Pues no, pues no. Y sí, ya sabemos de... Oh my God. Ay, no. Gordy, las canas salen... Mariloli, las canas salen de ganas. Oh, my Lord. Pues chingado, pues. Yo ya me jodí. Oh, my God. Ok, chicas. Ya se nos está haciendo tarde. Yo me tengo que ir al Walgreens. Vamos a lo que las truje. Chencha, chencha. A ver, a mover la colita. ¿Dónde está? Sí, es basura. Babe, ¿el de este? Pues me puedo mover para allá. Espérenme, porque ya me están corriendo. No, ve. One moment. I will. Ya las doné. Puedes hacer otra.
No, porque pues casi ni tengo. Ay, ay, ay. Ok. ¿No has visto el tape? Pero estaba metido en el de este. Sí, ahí está, míralo. Babe, ahí está. Debajo de las toallas. Yes, so I can do this. Gordis. Gordis, qué hermosura atrás. Ah, gracias. Necesito tener garage sale. Oh my lord, yo tengo un montón de canas. Miren, yo también. Garage sale, quiero ir a Sure. Vamos a ver a mi mamá. Chicas, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Babe, allá estaba un montón de cupones. ¿Quién? Debbie se murió, pobrecito. Ahí no estaban unos cupones, pa. No, ahí en un lado. Estos. No sé a qué, pero yo. Ah, que si ya están listas, sí. Miren, me llegaron estos cuponcitos bellos, bellos, bellos. Aquí están. Este trae el Axe Bogo. Oh my gosh. Sí, está bueno todavía. Esto los hubiera podido usar en el Dólar General ahora. Ay, no. Bueno, ya ni llorar es bueno. Ya ni llorar es bueno. Y traen el Dial. Traen el Dial. Ay, están buenos esos. Aquí mamá tiene 53. La Gordis abre bien los ojos, anda echando la... Sí. Bueno, este y este. Este es el que trae... También vi que traía... Ah, ese es el que trae el de Jergens que estoy usando ahorita en Walgreens. Este y este. Y trae los Ensure. Y trae... ¡Hola, Mayra! Yo quiero cupones, dice Sol Luminoso. Gordis, la mamá de Cristal tiene... Oh, my gosh, Cristal, ¿yo podría ser tu madre? Oh, my Lord. Miren. Colgate. Colgate. Este chunche free, este estaría bueno para meterlo mañana si lo encontramos en Dólar General. Porque este nos queda totalmente gratis y si usamos el digital nos quedan a 15 centavos. Y traen los CoverGirl. Entonces, esos dos cupones vienen aquí. Aquí vienen esos cupones. Entonces, hay que regalar esos sobrecitos. Pero, como ustedes saben que a mí con el dedo no me gusta, voy a... Thank you, babe.
Sí, no, no ha salido persil. En los nuevos, porque a mí ya me llegó el nuevo de el que va a salir el domingo. Les hice un video y no, no venía allí tampoco. No venía allí. Con el dedo a mí de a veces. Ay, Cristal. Esa Lady Palo. Y por algo le dicen a la Lady Palo, Lady Palo. Sí, ese apodo le quedó como anillo al dedo. Pero yo... dice Gordis, ¿y los cupones vienen con una madrecita de regalo o no? Bueno, no. Estos cupones nada más vienen con los cupones. Las madrecitas, pues se las debo, ¿verdad? Las madrecitas se las debo. Esos están buenos todavía, ¿ven? Dice Gordis, es cuestión que le haga... que le agarre gusto. Chicas, yo no sé de qué ustedes hablan. Yo estoy hablando que a mí no me gusta con el dedo regalar los cupones. No me gusta con el dedo. Ya de otras cosas, pues no, de eso no se habla, de eso no se habla. Ya saben que glitch. Oh my Lord. Ok, vamos a ver. No va a escoger la ganadora con el... No, no voy a escoger la ganadora con el dedo. Hoy fui a Walmart y encontré... Hoy fui a Walmart y encontré Colgate cepillo de dientes por 74 centavos y se me olvidó escanear el cupón de Colgate para los cepillos de dientes de $1. Oh, my Lord. Dice Hilda Gordis, yo bien emocionado con mi carrito lleno de cosas en clearance y ándale, la pensativa de la cajera me sale que solo un cupón me aceptaba. Qué coraje. ¿Cuál cupón quería aplicar? Solo uno de... Oh, my gosh. ¿Que solo un cupón o un cupón para diferentes cosas? ¿O solo un cupón para toda la transacción? Ay, gracias por tener buen... Gracias por tener bien surtido su tiendita. Claro, Alison. Dice, se me pasaron. Dice Gloria... Aquí viéndola y con la nieve en la mano o con el helado en la mano. Hola, Gordis. Hola, Verónica. Lucerito de Gante. ¿Dónde dejó a su hermana, Lucerito? Buenas noches. Dice Perla. ¡Yo! Hola, buenas noches. Buenas noches, Francisca. Buenas noches, Perla. Gracias por estar aquí. Hilda. Mi Gordis, mi marido se quiere ir a vivir a Texas. ¿Cómo está por allá? A mí me encanta, Antonia. Véngase amarillo, Antonia. Véngase amarillo. Bueno, amarillo es uno de los lugares más económicos para vivir en Texas. Hay un chingo de trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, así como en todos otros lugares. Aquí no hay un negocio donde no dicen que están ocupando ahorita. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar. Pero sí, véngase, véngase. Está muy, muy económico para vivir. Las casas están a muy buen precio. A mí me gusta. Nomás aquí he vivido toda mi vida, entonces no sé. Pero sí, véngase aquí amarillo conmigo. Antonia, ¿usted vive en California? No. Se sorprendería usted saber cuánto paga uno aquí para una casa comparado a lo que pagan allá. A la Gordis no le gusta. Dice,
Me regala cupón Sandy. Vamos a ver que se gane uno. Vamos a ver que se gane. Aquí mi gordis bella, ojalá me toque. Yo, dice Perla. ¿Cuál es la técnica hoy? Ok, la dinámica que vamos a hacer hoy. Miren, hasta ya van a ir sellados, ya están sellados, van a ir ya con su estampilla. Miren, aquí está. Estos me los hizo Cali Cupones. Cali Cupones by Marta. Me hizo estas etiquetas bien bonitas. Ya van a ir todas con sus etiquetitas. Ya nada más para ponerle allí la dirección de cada ganadora. Y pues las estampillas no faltan. Aquí están ya. Dice Leve, mi gordis, dice Claudia. ¿Dónde está mi Claudia? Claudia, Leme, gordis, vamos más para arriba. Perla, Perla, Perla. Claudia, gordis, está una crema de Olay a $9.45 gratis con cupón de $10 y la máscara de Neutrogena en Walgreens. ¡Eh! Claudia, mándeme foto, mándeme picture. Mándeme una foto, mi amor, en Facebook, cuponeando con la gordis, o en Instagram, cuponeando con la gordis. Por Plix. Vamos a ponerle sus estampillas a estas, como diría Allison, a estas madrecitas. No sé por qué a Allison le gusta esa palabra tanto. No sé a quién se la aprendió. Ya van todos con sus estampillas, 10 sobres. Dice, vamos a ver. Yo también quiero, gordis, dice Jacinta. Yo me he ido, estaba en mute. No me he ido, estaba en mute, dice, ok. Gracias, mi Fabis. Comparte, gordis, porque voy a ir a un ratito al Walgreens. Ok, Ramis, vamos pues. Vamos a ponerle aquí las gorditas y no van a empezar hasta que yo les diga que puedan empezar. ¿Ok? No se van a enojar si no siguen las reglas y no les cuento sus comentarios porque no siguieron las reglas. One moment. Ahora sí, la dinámica es la que sepa escribir correctamente, que esté bien la ortografía, ¿cuál será la dinámica? Usted fue la que dijo ayer ya no era chunche, era madrecita. Allison, no me esté delatando. Ok. Vamos a ver aquí la dinámica. Ok, mis lentes, porque después no veo. Espérenme.
¿Listas? Gordis, hágalo con el juego de 100 mexicanos, dijeron. Aquí les voy a hacer esta dinámica. ¿Listas? Listas, listas. Esta va a ser la dinámica. Les voy a dar las palabras. Les voy a dar palabras y usted las tiene que escribir. La primera persona que escriba la palabra correctamente, y yo no doy pistas. Yo, Dilcia sí das pistas. ¿Sí? Dilcia da una pista como dice asesino con S. Yo no voy a dar pistas. Ustedes dice, hola Gordis, hola Eva. Yo quiero un 10 o un A plus. Ándele pues, Ramis, pero rápido con esos deditos para escribir. Ok, la primera palabra, y aquí la escribí yo. La primera palabra es, espéreme, otra regla. Si ya ganaron una vez, no pueden ganar otra vez. La segunda regla, si la que yo vea primero, porque sí se ve raro. Muchas veces yo escribo y pienso que soy la primera y salgo ya después, o Dilcia o alguien lo ve después. Entonces, tengan eso en cuenta que va a ser la que yo veo primero, ¿ok? Ya se quedó en suspenso la Gordi. ¿No me ven? ¿No me ven? Sí, no escriba a nadie. Listas. Pueden ganar solamente una vez. Yo les voy a poner las gorditas. Espéreme, ya gané. Oh, my Lord, Gordis, esto se me para y a usted no dice. Esto se me para y usted no dice. Sí, 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 ok. Yo voy a poner las gorditas. Después de las gorditas, les voy a dar la palabra y ahí es donde ustedes van a empezar a escribir, ok. Ok, estas palabras no son palabras muy comunes, pero son palabras en español. Ok, dice, espéreme, ya gané, ya escribí primero, pero no, ma'am. Listas, ahí les van. Aquí van las gorditas y luego va la palabra. Las gorditas, ahí están. La palabra es abuado. Abuado. La tienen que escribir correctamente. Solecito, sol luminoso. Peren, ya ganó sol luminoso. Sol luminoso. A, B, U, H, A, D, O. La palabra significa... Dícese que aquellas personas quienes tienen una apariencia que recuerda a un búho o un ave similar, abuado. ¿Ok? Ahí está. Y si se fijan, Sol Luminoso es la primera que escribió correctamente la palabra. Ok, Solecito, comuníquese conmigo. Siguiente palabra.
¿Listas? No aguado, Alison, abuado. El de sol luminoso sí tenía H. ¿Qué no vi que dijo allí sol luminoso abuado? Esta es la que vio, la que veo yo primero. Esta. Las demás no las escribieron bien. Dice Gordis, unas YouTube dicen que van a salir dos inserts. Jaja, Adriana, yo también. Sí, Gordis ganó Sol. Ok, dele next. Sol lo dijo primero. Chicas, sigan las reglas para avanzar. Si ella dijo Sol, es Sol. Gracias, Maricoco. Ok, la que sigue. ¿Listas? Aquí van las gorditas. Cagaprisas. Cagaprisas. Están escribiendo, ¿me ven? ¿Me ven? Lorena B, Lorena B, Lorena B. Cagaprisas, lleva dos S's. La primera que yo veo es Lorena B. Lorena B, comuníquese conmigo. Chicas, si alguien puede aventar ahí, por favor. Bueno, yo lo pongo. Estoy atorada. Allí está mi correo electrónico. Gracias, Eli. Gracias, gracias por la foto. Ahorita se las enseño. ¿Y qué me dijo cuál cupón, Eli? Gracias, Fabi. Thank you, babe. Okay. Mónica ya dice una palabra y la que la escriba correcta gana. La que la escriba correctamente y la primera que la escriba correctamente gana. El grillo, ¿se oye? Ok, va otro. ¿Listas?
Listas. Va. Depauperar. Depauperar. Significa debilitar, extenuar física o moralmente, ya sea uno mismo o hacia otra persona. Depauperar. Espérenme, espérenme. Ay, se me van, espérenme. Tengo que subir. Liliana Arroyo dice D-E-P-A-U-P-E-R-A-R. De Liliana Arroyo. Liliana Arroyo, depauperar. Ok, la que sigue. La que sigue. Esta palabra se la voy a dar porque no sé por qué me llama la atención. Listas. Mi Gordis, ¿cómo puede buscar las casas? Solo le pongo amarillo, Texas. Sí, mi amor. Yo buscaba en Zillow o en Trulia. T-R-U-L-I-A. Trulia. Trulia. Es una aplicación o se puede meter por el internet y le salen las casas. Si necesita ayuda, ahí me dice. Alison. Ok, va. Ahí van las gorditas. Primero les voy a decir lo que significa. Secreción de las glándulas prepuciales, parte del semen más espesa. Esmegma. Esmegma. Hola, Nati. Esmegma. Liliana Arroyo. Esmegma. No puede ganar Liliana otra vez. La que sigue, Denise Ábalos. Chicas, necesitan estar suscritas también. Denise Ábalos. Esmegma. Esmegma. Erika, no, esmegma, no. Esmegma. Ya no pueden participar, chicas, es para darle oportunidad a las otras. Sí, si ya ganaron, ya no necesitan seguir escribiendo. Hola, mi gordis. Hola, Corita, flaquis. Yo quería ganar dos. No, no se puede. Solo uno. Me doy, dice Claudia. No se den, ¿cómo creen? ¿A poco tan pronto? Ay, no me doy, tengo mala ortografía. ¡Listos! Adorno de mal gusto u objetos que son pamplinas. También significa gestos de mal gusto. Aquí les va la palabra. Garambaina. Garambaina.
Garambaina. Primera que me sale correcto es Corita Flaquis. No, Corita, no, 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 no. Le falló por una letra. Sara Torres. Garambaina. Garambaina. Flaquis es una M, no una N. Sara Torres. Listas. Van 5. ¿Vale? Es ortografía. Bueno, como no les gustan las matemáticas, vamos a hacer que se las ganen con ortografía. Esta significa introducción o preámbulo. Izagoge. 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 Dalis, Dalis, Izagoge, 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 Izagoge. La atiné, dice. ¿De dónde carajos estás sacando esas palabras? Del internet. Dice, ¿qué significa introducción o preámbulo? Vamos con otra. Este significa sonidos, sonido excesivamente dulce, suave o delicado. Melifluo. Claro, Sandy, claro. Melifluo. Ay, no veo. Ganadora Mónica Pelayo. Melifluo. FLUO es lo que puse ahí al último. A Mónica Pelayo. Sandy, claro, yo esas palabras nunca las he, bueno, algunas sí. Esmegma, sí, ya me las sabía. Pero las demás no, las demás no.
Vamos con la que sigue. Esta significa persona soñadora, quien se encuentra en la inopia y se mantiene aislada de lo duro y cruel que es este mundo. Oh, my Lord. La palabra nefelibata. Nefelibata. Primera ganadora, la ganadora nefelibata escrita correctamente es Maricoco. Es una B de burro, no B de vaca. Maricoquito. Vale, fenefibata, nefelibata, garambayana. Ok, la que sigue. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Va. Ponga una fácil. No. Esta significa dicho de alguien o algo que, a causa de su repugnante aspecto, produce un gran espanto y horror. Patipulario. No. Patibulario. Lo dije mal, patibulario. Ay, se me van. Particulario. Ay, no veo la primera. Espérenme. Ok, la ganadora, déjenme reviso más arriba. Espérenme, para que no se me vaya a pasar. Espérenme, estoy buscando la primera. Espérenme. La primera que yo veo, patibulario, P-A-T-I-B-U-L-A-R-I-O, Gabriela Martínez. Es la primera que yo veo. Patibulario. Gabriela Martínez. Espérenme, déjenme reviso bien, chicas. Sí.
Gabriela Martínez. Y no les aventé las gorditas. Oh, my Lord. Fodongo. Cúcara mácara. Pineda de ortografía. Oh, my Lord. Yo, dice, yo, no fui yo. Ay, no, estaba más bueno el chisme. Quieren cupones, quieren cupones. Cúcara mácara, dice Sandy. Oh, my Lord. Listos. Listos, listos, listos. El último, creo que es el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El último. Ay, ni sé pronunciarla. Ok, esta significa persona quien presta su nombre en un contrato que en realidad le correspondía firmar a otra persona. Testáfero, testáfero. Ay, se me fue, creo. No. La primera que veo correcto es Julie, pero déjenme figo, déjenme sigo para arriba. Es que lleva doble R. Julie, la primera que veo. Prestáfero. Yo escribí bien, dice Juana, déjeme veo, pero yo la que veo primero es a Julie. Espérenme. Hola Marilis, hola Guadalupe. Veo a Carolina, ¿dónde está? Yo ahorita vi a Julie, espérenme.
A lo mejor, espérenme, Julie, a lo mejor no era usted. Carolina es la que veo primero. Espérenme, déjeme veo más abajito si está Julie. Carolina está mucho más arriba que Julie. Alguien que me pueda fijar, verificar qué es esta Carolina. Carolina Rojas. Carolina Rojas está más arriba que Julie. Muéstrenos una foto. ¿De qué, Sandy? Ah, de la ganadora. Espérenme. Sí. A ver. Déjeme busco. Deme uno. Ok. Aquí. Julie salió primero que dice prestanombre. Y luego dice, pusieron ahí muchas con una sola R y no doble R. Ah, chingado. Sale, ah, no. Sol puso estafero. Miren. Allí. A ver, aquí está Carolina, ahí donde está la flecha se las voy a poner más abajito, mucho más abajito. Ok. Mucho más abajito está Julie. Miren, aquí está Carolina Rojas. Y luego, si se bajan más para abajo, está... ¿Dónde estás, Julie? Ya ni sonta la foto, aquí está. Aquí está Julie. Pero está más tardecito. Esa no vale, dice. ¿Por qué, Mayra? Cordy, ¿sabe qué signo zodiacal soy? Yo cumplo en mayo. ¿Géminis? Hola, Kay. Cordy, esa no vale. Usted no la dijo bien. ¿Cómo se dice eso, Fanny? ¿Testáfero? Dice Yuridia en la parte junto por la X gastan 3 puntos, pon chat en vivo y ahí sale como un verdad sale si no siempre vas a ver tu comentario primero, aunque no sea así.
Sí, es que no salen, no, a mí no me salen igual que a ustedes. Yo antes también alegaba eso, pero no salen igual. Sí, Gordis, no la dijo bien, la dijo con una sola R, la pronunciación es R. Ah, testaferro. Mi Gordis, yo veo primero a Miriam. No me deja subir más. Ahorita ya la última persona que veo es a Sol Santos. No me deja volver a subir más este chunche. Chicas, quieren que haga otra, pero no todas van a ganar otra vez. No todas van a ganar otra vez. Entonces, esta va a ser la última. La que gana, gana. Yo gané, dice Miriam. Quieren dedo. No, dedo no. Sí, mejor pónganos en un bolgor. Ay, no. Son demasiadas para eso. Agorra, si gano. Ahora si gano, no se preocupen. Con que gane yo. Yo gané, Gordis. Miriam. Ya vio mi texto. No. Espérenme. ¿80 en live quedarán con los dedos adoloridos? Gordis, el último con 100 mexicanos dijeron para reírnos un ratito. Summer, ¿de dónde yo soy? Es lo mismo si pones carro o carro, minúsculas o mayúsculas, es doble R. Hace mucho que no veo Chris. No lee mis comentarios cuando voy a ganar así. ¿Cómo, Liz? ¿Dónde, mi amor? En mi tienda no respetaron el precio de la aplicación. ¿En qué producto, Aleida? ¿En qué producto? ¿En qué tienda? Mejor yo, mañana es mi cumpleaños. ¡Ay, Sol Santos! ¡Felicidades! Antonia Esquivel dice: mi Gordis, estoy enamorada de las casas y los precios, oh my Lord, están buenísimos. Aquí en el estado de Texas no es caro para vivir. No es tan barato tampoco. A lo mejor aquí no pagan tanto como allá. También eso, tiene mucho que ver. Imagínense escribir 80 nombres, luego doblar los papelitos y luego desenvolverlos. No terminamos. No, está canijo. Apenas me leyó. Puedes, después de 10 comentarios. Ay, Melissa, I'm sorry. A lo que te truje, chencha, dice Sandy, en el Scott de Mission, en el Scott en Mission, Texas. Oh, ok.
No, yo aquí ni papel de baño busqué. Mi pequeño bebé mañana cumple años son, wow, Marifer, dígale, felicidades de parte de la Gordis. My daughter just moved to Austin, Texas 2 weeks ago. Oh my gosh, Peanut, where are you from? Peanut is, Austin is big. It's big, big. Denise dice, Gordis, escoja un número de 1 al 10 y la primera que le salga gana. Al grano como el dermatólogo. Dice, Nika, wow, muchas felicidades a tu baby y que papá Dios te lo cuide y proteja. Bebesote, muchas felicidades. Dice, Aleida Carmona, qué gusto ver a alguien que viva cerca de mí. Yo soy de Edinburgh, Texas. Oh, wow, Teresa. Dice que gracias, Sol. Sí, I'm from New York. She is a teacher. Oh, my gosh. Pina vive en Nueva York y su hija se acaba de mover a Austin, Texas. Está lejísimos uno del otro. Wow. Gordis, ¿qué me recomiendas comprar en Walgreens? Que depende de qué cupones tenga. Yo estoy en Austin, Texas, dice Mayra Mora. Pina, what part of New York? I live in Brooklyn. Sol, gracias. Hola, Gordis. Hola, Teresa. Gordis, ya le mandé mi dirección por email. Muchas gracias. Claro, gracias, Denise. My daughter's going to Austin next week on a mini vacation. Wow, Ramis. Ve con todo, amiga, digo, con la billetera. Ok, por último. Ah, 100 mexicanos dijeron, pues. Cien cuponeras dijeron más bien. Yo vivo en Long Island, New York, dice Jocelyn. Wow, una de kinder. Okay. Ahora, ahí van otra vez las gorditas. 100 mexicanos dijeron, voy a escoger la primera persona. Gordis, ahora mándeme una pomada para la entumido de mi. Ay, Alison. Ok, la pregunta. No pueden poner la respuesta hasta que yo ponga las gorditas. Hola, Ross. Gordis, ¿le puedo mandar mi dirección por Instagram? Claro, mi amor, mándemela. Listos. La primera que ponga la respuesta número uno, o sea, la que tenga más puntos o más contestaciones en lo que yo estoy viendo aquí. Va a ser la ganadora. La primera. ¿Listas?
Dice, Gordis, léeme, Allison. Gordis, ahora mándeme una pomada para lo entumido de mi, me imagino que las tepalcuanas camino como viejito. Oh, my Lord. Ay. Listo. Creo es una pregunta. Sí, 100 mexicanos dijeron. Problema que te pueda pasar cuando estás en el baño o en la taza. Problema que te pueda pasar. Ahí van las gorditas. Ya. Kay Cuevas es la ganadora. Kay Cuevas, no hay papel. Es la primera que yo veo. Kay Cuevas. Se acabó el papel. 41. Estar extrañido. 27. No hay agua. 13. Está tapado el excusado. 10. Kay Cuevas, comuníquese conmigo. Gracias, gracias. Felicidades a todas las ganadoras, a las 11 ganadoras. Déjenme, hago otro sobrecito. Déjenme, hago otro sobrecito aquí. ¡Ganó Kay Cuevas! Y sí, había dicho que ella iba a ganar. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron mis sobres? Mis sobres. Aquí están. Felicidades a las ganadoras. Gracias, gracias. Ahí les sale un extra para mí. Les hice caso, chicas. Les hice caso. Dijeron que yo no pronuncié bien la palabra. Y les hice otro. Pero pues entre todas ustedes, pues nomás una ganadora iba a haber de todos modos. ¿Dónde están los cafecitos y estos chunches? Dice mi Gordis, I send you an email if you can check it out. Ok, Melissa, espérenme tantito. Ahí voy, ahí voy. Chicas, ahí está mi email, por favor. La clave desbloqueada. ¿Qué? La clave desbloqueada. Va. Sol luminoso, ya. Denise, ya. Dalis, ya. Ay, no sé, Melissa. Gordis dijo después de las gorditas. ¿Qué pasó, Valeria?
yo vi el comentario y después lo puse y lo escuché. Todavía se están peleando por los cupones. Yo veo, miren, yo veo el comentario después de las gorditas. Aquí están las gorditas y aquí está el comentario abajito. No, pues está canijo leer a todos. Me despido, mi gordis, dice Flaquis. No gané, pero cómo me divertí. Que tenga. Gracias, mi Flaquis. Oh my gosh, lea todas, está cabrón. Gordis, lea. Sandy, Gordis, lea, Valeria, y es verdad, usted dijo reglas. Ok, ¿de qué, mi amor? Díganme, por favor. No, ok, no estoy peleando, solo digo por lo que dijo que sale diferente. Sale diferente, ya les enseñé mi foto. Gordis, para que no se peleen por los cupones, démelos a mí. Saludos, Gordis. Hola, Elsa. Sí, ganó, vale, ya chequé. No gané cupones, pero gané conocimiento. Yo gano. No pasa nada, dice Sandy. Sí, ganó, vale, ya mandé mi foto. Ok, esta es la forma que les sale a ustedes, chicas. Ya les enseñé mi foto. La foto que yo estoy viendo es esta. La foto que yo estoy viendo es esta. No sé qué más pruebas darles. Gloria, good night. Chicas, recuerden que es a la primera que mire, es la primera que yo veo. Yo veo a Kay Cuevas. Yo ni voy a cuponear esta semana, nomás estoy. Ay, vale. Oh, my Lord. Yes, that was fun, girl. Thank you, Frank. Es que la Gordis dijo antes de comenzar que a ella le salieran primero. Ok, se cierra el sorteo. Sí, por favor. Me voy a salir del baño. Ok, Valeria. Mía, disculpas, Gordis. De nada, mi Fabis. No, no se preocupe. No se preocupe, no hay por qué. Bañan. Usted también. Bueno, usted parece que ya se bañó, ya hizo lo que tenía que hacer todo este rato. Gordis, gracias por el sorteo. De nada, mi Lore. Gordis no quería que ganan las mismas, por eso puso estas nuevas reglas. No, no, yo lo hice para divertirnos un rato, chicas, y la verdad, a mí los sorteos así con el dedo se me hacen muy sin chiste, pero pues ya veo que estos también a veces están como que demasiado con chiste.
Ok, chicas, bye gordis, me divertí. Chicas, si no se han comunicado conmigo, necesitan hacerlo ya, porque mañana salen estos cupones. Si no se comunican conmigo antes de que yo vaya al correo, mañana más o menos a las 9 de la mañana, bueno, no, necesitan comunicarse conmigo ya, 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 porque ya voy a hacer, ya voy a arreglar los sobres. Si no tengo su información, I'm sorry for you. I'm sorry for you. ¿Ok? Ay, ay, ay. Chicas, las voy a dejar. Las voy a dejar. No he cenado. Son las 9 de la noche. Ya llevamos aquí 2 horas y media. Yo todavía quiero ir a, con el ex. ¿Usted vende cupones? No, Ariana, yo no vendo cupones, mi amor. Yo los regalo. Le mandé por Instagram mi dirección. Gracias. Déjeme checo, mi amor, porque se me olvida que por allá me mandan también. Ok, Mónica, ya lo tengo, mi amor. Gracias, gracias. Mónica, ya está listo el suyo. Suscríbanse. Ok, mis gorritas, yo las dejo. Yo las dejo, las dejo, las dejo porque yo me voy a cenar. Y me voy al Walgreens porque mañana voy al Dólar General. ¿Qué voy a hacer? No sé. No sé. Espero poder encontrar los jabones. Estos jabones, chicas, pero los cuadrados, los que son más cuadrados, más grandecitos, creo que tienen rojo, estaban en clearance a $1.77 en mi tienda. El cupón de $5 también se le pega a ese. $1.77 por 3, se le pega el cupón de $5, el del Secret. Quedaría una muy buena ganancia. Espero, espero que todavía tengan esos en la tienda donde los vi. Gordis, yo también ya le mandé mi dirección por Instagram. Gracias, Lorena. Por Instagram no veo. Ah, ya vi, ya vi. Gracias, Lorena, y gracias, Sara. Gracias, gracias, ya lo tengo. Ok, muchos thank yous. Gracias a las 51 personitas que todavía pasan, están aquí conmigo. Yo sé que donde ustedes estén, a lo mejor ya es más tarde, que aquí donde yo estoy son las 9:06 de la noche. Muchas gracias, mis gorditas. Me divertí un chin con ustedes. Como siempre, gordis, el ex le espera con ansias. Bueno, este no es mi ex, pero a lo mejor. Maricoco, muchas gracias. No los puedo aceptar. Quédatelos, tu amiga. Maricoco, ¿quieres donar tus cupones? Si alguien quiere donar sus cupones, díganme, chicas, si se puede. Si ustedes quieren regalárselos a alguien más, nomás digan aquí o callen para vaya con su vaquero Maridín. Mi Maridín hace mucho que no se pone de vaquero. Pero cuando se pone, me vuelve a gustar. Me vuelve a gustar. Ya le mandé mi información por correo electrónico. Sí, Gabriela, sí lo vi, mi amor. Sí lo vi, sí lo vi. Gordis, no se vale, espérame, le voy a mandar email. Ok, Valeria.
Gabriela, ya lo vi. ¿Qué? Ya lo vi. Liliana, ya lo vi. Ok, Coquito. Ok, ok. Creo que ya tengo su dirección. Liz Brice, le acaban de regalar unos cupones a usted, Coquito. Este no los va a poder usar y ella quiere que usted los tenga. Gordis, cuando lo ve de vaquero, le dice, ay, chiquitito. ¿Cómo hacen los bistecitos? Oh, my Lord. Maricoco le regala a Liz. Entonces, Liz, ya le voy a poner aquí. Liz, yo ya tengo su dirección. Aunque no los quiera, ahí le van. Ahí le van porque ya tengo la dirección. Listo. Listo, déjame apunto aquí porque después digo, ¿por qué no se los mandé a Coquito? Ok. Okiroki, Lucerito, bueno, por si no se reportan. Ok, mis amores, yo las dejo. ¿Cómo se escribe veterinaria en inglés? Casi igual, veterinarian, veterinarian. Espérenme. Veterinarian. Así. Mi Gordis, yo le mando todo mi amor sin dirección. La quiero un ching. Gracias, gracias, mi Antonia. Usted sabe que yo igual. No olvide sus likes. Buenas, buenas, mis Gordis. Hola, Marieli. Se la perdió, mi amor. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Gracias, Liz, pero ya la tengo. Que pase buenas noches. Gracias, Miriam. Gracias, Gordis. De nada, mi Fabis. Gracias a ustedes, Marifer. A todas. A mis chicas de azul, las quiero un chingo. Gracias por siempre estar aquí al pendiente, ¿verdad?, del canal. Muchos, muchos thank yous. Las quiero un chingo, como les digo. Yo me paso a despedir. Traigo mucha hambre. El que mucho se despide, pocas ganas. Que pasen buenas noches. Dice Gordis, le da un masajito relajante al vaquero para que surta bien. Ay, no, Alison, yo no sé cómo se aguanta usted sola. Que descanse, Gordis. Gracias, Kay. Ya le mandé email, Gordis. Sí, Liz, ya lo tengo. Mire, no voy a enseñar su dirección, pero ya la tengo. Ya la puse. Vaya, Gordis, vaya a cenar. Muchos thank yous, chicas, por todo lo que hacen por mí aquí. ¡Fuímonos! ¿Qué va a cenar? ¿Qué voy a cenar? No sé qué hizo el tóxico. Las quiero un chingo y me paso a despedir ahora sí, gorditas. Entre las 8:30, subo el primer video en dólar general, ¿ok? ¿Las quiero un chin? El postre le espera. ¡Claro! Pero hasta día que venga de Walgreens, hasta que ya venga de Walgreens. ¡Las quiero un chingo, chicas! ¡Adiós!